saludo fraterno a toda la familia Colipro. Agradecerles su presencia, su participación, su colaboración, sus aportes en este año 2023. Entramos próximamente al 2024 y queremos bendecirlos de verdad, que nuestro Señor Todopoderoso esté en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, y que bendiga lo que día a día hacen como profesionales de la educación. Gracias, docentes, maestros, profesionales, por todo el aporte que hacen por nuestro país, por el planeta, por esos niños, niñas, jóvenes y adultos en beneficio de la educación. Acá, desde su colegio, queremos agradecerles, queremos felicitarlos y sobre todo pedirles que en este 2024 estén como siempre a nuestro lado, apoyándonos y tratando de hacer las cosas mejor cada día. De verdad que Colipro somos todos y una bendición a toda esta bella familia. Bendiciones. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta última entrega del mes de diciembre 2023 en lo que es el programa Café Colipro. Esto es un espacio muy especial donde les vamos a presentar todos los compañeros y todas las compañeras de trabajo que, como decimos, están detrás de bambalinas y que han hecho posible este esfuerzo llamado Café Colipro. Así que nos vamos a permitir conocerles para poder, digamos, tener de una manera muy amena esta primera parte del programa. Hola, mi nombre es Viviana Alvarado, soy la directora ejecutiva de Colipro. Como dice Alejandra, estamos llegando a la temporada final del 2023 de este su programa Café Colipro, que se ha desarrollado con mucho cariño y entrega para todos y cada uno de ustedes en un espacio educativo que esperamos haya sido de mucha bendición y del agrado de todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Sandra Calvo, trabajo en el Departamento de Investigación y Vinculación. Carla Arce, Departamento de Comunicaciones. Mi nombre es María Laura Canisa y trabajo en el Departamento de Comunicaciones. José Pablo Valerio, Subdirector Ejecutivo. Vanessa Martínez, Comunicaciones. Yo soy Brian Campos, del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento. Mi nombre es Samantha Cotto, del Departamento de Comunicaciones. Saludos cordiales, mi nombre es Walter Alfaro Cordero, soy el jefe del Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo. En este cierre de año queremos agradecer a cada una de las personas que nos han acompañado en este espacio durante este año. Esperamos que lo que hemos producido y hemos llevado a sus hogares haya sido de su agrado y lo siga siendo. Todo lo que hacemos se hace con cariño, con gran tesón y pensando siempre que estamos aportando significativamente al desarrollo de la cultura y al progreso de la educación costarricense. Muchas gracias a todos y a todas y una muy feliz Navidad. Iniciamos con esta última temporada de Café Colipro, diciembre 2023. Soy Carla Arce y ha sido un placer estar con ustedes durante estos programas. Soy Brian Campos. Este programa estará cargado de mucho cariño y sobre todo de todas esas cosas que ustedes, profesores y profesoras, hacen para que nuestro país sea un mejor país. Soy la profesora Sandra Calvo, una docente orgullosa de mi profesión, y hoy les agradecemos por acompañarnos en esta última entrega de su programa Café Colipro diciembre 2023. Este 2023, Colipro tuvo una excelsa participación en el gran desfile de gala, el Grand Gala Parade, que es organizado desde hace 24 años por la Asociación Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón. Este año, la Junta Regional de Limón de Colipro fue quien llevó la batuta del desfile y llevaron la vestimenta nacional de Jamaica. Veamos a continuación una nota sobre este bello desfile. Hola, muy buenas tardes. Katy Hudson Martínez, presidente de la Junta Regional Colipro de Limón. Aquí, desde nuestro bello parquecito Asís Cessna, ubicado en el centro de Limón, estamos ansiosas de iniciar este gran proceso en este gran Gala Parade 2023. A nivel
nacional, es importante la celebración del reconocimiento de la cultura afrocostarricense y de la persona negra que habita en cada una de las provincias del país. Es importante para Colipro visibilizarse, hacerse presente como uno de los valores sectoriales dentro de sus normativas. Estamos muy contentos de vestir este traje típico alusivo a la cultura jamaica, que es parte de nuestras raíces. Como limonense, como colegiada, especialmente en el honor de ser una afrodescendiente el día de hoy, 31 de agosto, unida a la delegación del Colegio de Licenciados Profesores de Ciencias y Letras y Arte. En esta tarde vamos a participar del Gran Gala Parade, que es una organización que tiene más de 25 años de llevar a cabo este desfile. No es un pasacalles, no es un carnaval. Se le llama Gran Gala Parade por los atuendos que se visten. Primero, cada una de las delegaciones que las representan, representan simbólicamente un país en donde hay presencia afrodescendiente, como la afroperuana, la afrojamaiquina, la afrocolombiana. Algunas otras delegaciones representan hitos históricos, como por ejemplo el calipso, que se baila y que es ahora patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es importante que el resto del país empiece a comprender que en estos 20 años, después de la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el decenio de los afrodescendientes, lo que se buscan son tres cosas a nivel internacional. Y Costa Rica es signatario de la Organización de las Naciones Unidas, en las cuales esas tres cosas son la visibilización, la repatriación y, por supuesto, lograr volver al punto de devolver dinerariamente, económicamente, lo que se le ha quitado al pueblo afrodescendiente. La historia es mucha, es una historia de más de 2000 años. La presencia del afrodescendiente en toda América es producto de una migración forzosa y hoy tenemos que devolverle a los afrodescendientes la oportunidad de visibilizar su cultura. La Asociación Comité Cívico Étnico Cultural Negro es la responsable de este Gran Gala Parade, pero a lo largo de todo el mes de la afrodescendencia, que es un decreto ejecutivo nacional, se han celebrado muchísimas actividades para el reconocimiento de la afrodescendencia. En este momento, hoy 31 de agosto, no solamente se hace este hermoso desfile de atuendos, sino que también le permite al pueblo de Costa Rica reconocer la presencia afro en el constructo de la identidad nacional costarricense. Muchas gracias. Thank you.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Jesús Mora Obando. Soy vocal 1 de la Junta Regional de Limón. Trabajo en el Colegio de Limón Diurno y en el Liceo de Limón Mario Burnburn. Esta experiencia de Grand Parade es una experiencia, primero, única. Una experiencia que me llena de mucho orgullo poder no solo representar a esta cultura, sino también poder ser parte de ese colegio de licenciados y profesores. Este año, primera vez tanto en el Parade como miembro de Colipro, entonces muy agradecido con la vida, muy agradecido con todas las personas que hicieron posible este gran evento. Hola, mi nombre es Ana María Amador, soy del Liceo Nuevo de Limón, ahora conocido como Liceo Mario Burnburn. Para mí fue un orgullo haber participado en el Parade, porque el Parade es más allá de simplemente un simple pasacalles. Es demostrar la cultura que nosotros hemos ido trabajando poco a poco y cómo ella ha ido influyendo en nosotros. Yo soy parte de Limón porque soy limonense por adopción y por decisión. Y bueno, es que diciembre también es un mes histórico. En marzo y en abril conmemoramos las batallas de Santa Rosa y de Rivas. Vamos a hacer un puente al Museo Juan Santa María desde Alajuela para conocer más acerca de la campaña de 1856. Dentro del imaginario costarricense, dentro de la identidad nacional, siempre hemos referenciado, cuando hablamos de la guerra 56-57, los combates de Santa Rosa y de Rivas específicamente, ¿verdad? 20 de marzo y 11 de abril respectivamente de 1856. Sin embargo, hay una segunda etapa de la campaña que ha pasado inadvertida dentro de la memoria, de alguna u otra manera, por múltiples razones. Principalmente, la toma del río San Juan inicia desde diciembre de 1856, a inicios de este mes, cuando el mayor, en aquel entonces mayor Máximo Blanco, lideró a 200 soldados, 200 soldados de élite que salieron desde San José rumbo hacia Alajuela y luego de ahí partieron hacia la zona de Grecia para enrumbarse hacia San Carlos, hacia Muelle de San Carlos. ¿Por qué? Sarapiquí siempre fue un sitio estratégico durante el siglo XIX, era un sitio estratégico porque era la puerta de entrada de viajeros, de algunas mercancías y demás, desde Europa especialmente, Europa y el este de los Estados Unidos. El puerto de Limón aún no había sido colonizado, la costa atlántica como tal, ¿verdad? No se había construido el ferrocarril, sino que el río Sarapiquí era el punto de entrada al territorio nacional desde el Caribe. Por esa razón es que existía un campamento filibustero en el sitio, específicamente el sitio de la Trinidad. ¿Okay? Entonces, por esa razón, el objetivo del mayor Máximo Blanco era sorprender a los filibusteros a través del río San Carlos para tomar el punto de la Trinidad. ¿Okay? Entonces fue como una estrategia para tomar por sorpresa al enemigo y a partir de ahí, como dice don Luco Gilge, es el inicio del fin de la campaña del 56. ¿Por qué? Porque ahí fue, primero se toma el sitio de la Trinidad, posteriormente se capturan los vapores en San Juan, en San Juan del Norte, sí, correcto. Y luego se tomó Castillo Viejo, el Castillo de la Santísima Concepción, y el Muelle de San Carlos, el Fuerte de San Carlos más bien, en Nicaragua. San Carlos es el punto de convergencia, ¿verdad?, entre el río San Juan y el lago de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, reitero, es un acontecimiento que fue documentado por el propio Máximo Blanco, quien redactó un diario de campaña, un diario de cómo se tomó el río San Juan, iba día con día anotando los diferentes acontecimientos, ¿verdad?, hasta la toma de los vapores y la captura del Fuerte de San Carlos, ¿verdad? El punto de la Trinidad se llama así porque fue una propiedad que perteneció a un militar que se llamó Trinidad Cabezas, ¿ok? Entonces, ese es el primer punto de partida, ¿verdad? En ese sitio existía un campamento filibustero, un campamento enemigo, y se dio en las primeras horas de la mañana, ¿ok? Estaban desayunando, por así decirlo, los filibusteros, se toman por sorpresa. Don Máximo Blanco ofrece esta recompensa, este premio para el soldado que capture ese punto estratégico, ¿verdad? Y esto fue un combate que se extendió por alrededor de unos 10 minutos aproximadamente, ¿verdad? Pero
Sí tuvo una cantidad de víctimas o de, sí, de bajas, principalmente para los filibusteros. A partir de ahí, digamos, a partir de la toma de la Trinidad, es que inicia todo el proceso de toma del río San Juan, ¿verdad? A los dos días ya se inició todo el proceso de captura de los vapores en San Juan del Norte. Ya a inicios de enero se tomó, a finales de diciembre se tomó el castillo viejo, fue una edificación colonial construida en el río San Juan, precisamente para defenderse de los piratas, y era un punto que también tomado por los filibusteros, y fue capturado por el Ejército Nacional, y finalmente en enero del 57 se capturó el fuerte de San Carlos. Desde el punto de vista militar y estratégico, fue una estrategia brillante. ¿Por qué? Porque lo predecible, digámoslo así, para tomar la vía del tránsito, es que tomar el río San Juan y tomar la vía del tránsito era fundamental para ganar la guerra. ¿Por qué? Porque a través de ese punto, que era una vía de comunicación entre el este y el oeste de los Estados Unidos, o sea, es que no solamente es un punto de comunicación interno, sino que trascendió más allá. Recordemos que la vía del tránsito, que los que transitaban por ahí, valga la redundancia, eran los vapores estadounidenses con migrantes desde el este hacia el oeste de los Estados Unidos en la época de la fiebre del oro, y esto era auspiciado por la empresa de Cornelius Vanderbilt, que Cornelius Vanderbilt era uno de los grandes magnates de la época, ¿verdad? Era un empresario, posteriormente incursionó en el ferrocarril y demás, ¿verdad? Pero era uno de los personajes, el Comodoro, era uno de los personajes más importantes de la política y el comercio de los Estados Unidos. O sea, los grandes millonarios de Estados Unidos eran Cornelius Vanderbilt, Rockefeller y Morgan, posteriormente, ¿verdad? Entonces, tomar el control del río, tomar el control de la vía del tránsito era ganar la guerra, ¿okay? Por eso es que recibe apoyo el gobierno costarricense, recibió apoyo de la compañía accesoria del tránsito. O sea, recibió ese apoyo internacional, recibió apoyo de capitanes que venían de Inglaterra, gente que venía de Francia, porque era la estrategia de no perder ese punto. Entonces, a través de la vía del tránsito, William Walker recibía armamento, alimentos, pertrechos militares y demás. Entonces, tomar ese punto significaba que Walker iba a perder fuerza. A partir del inicio, a partir de la victoria en la Trinidad, se da luz verde para tomar el río San Juan. Repito, o sea, en cuestión de 22 días, el ejército costarricense tuvo el control de la vía del tránsito. La batalla de la Trinidad es uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional, concretamente de la campaña del 56-57, porque representó, como señalé, el inicio del fin de la guerra, la rendición, la victoria definitiva del ejército costarricense y toda Centroamérica sobre William Walker. Fue un acontecimiento olvidado por la historia. Es un sitio que se puede visitar, eso también es importante destacarlo, ¿verdad? Que desde Muelle de San Carlos se puede hacer una visita a través de del propio río Sarapiquí, ¿verdad? Recorriendo el punto de donde fue el combate de Sardinal, donde está el sitio de la Trinidad, ¿verdad? Existen varios monumentos o varios hitos que hizo el museo a inicios de la década de los 2000, ¿verdad? Que son como símbolos, ¿verdad?, donde fueron los principales combates, donde fueron los primeros escenarios de la guerra del 56-57. El ejército costarricense era el mejor ejército de Centroamérica, era el ejército mejor apertrechado. Y teníamos generales o autoridades militares con formación militar en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos. Por ejemplo, el combate de Santa Rosa duró 14 minutos. ¿Pero por qué duró 14 minutos? Por la estrategia de pinzas, de tenazas, que implementó José Joaquín Mora. ¿Y a dónde se formó José Joaquín Mora? En Francia, en la Escuela Napoleónica. En este tipo de guerras, en el tipo de guerras del siglo XIX, la estrategia era que fuese lo más rápido posible. Soy la profesora Alejandra McCook del DIVDE de Colipro. Para mí es un gusto poder presentarles esta entrega que tenemos para ustedes, comunidad colegiada y comunidad educativa. ¿De qué se trata? Se trata del kit pedagógico sobre interculturalidad. La educación intercultural es un enfoque
y como enfoque estamos todos y todas. ¿Qué les ofrecemos? En primera instancia tenemos un material didáctico de la mano de la pedagogía para los docentes. ¿Qué vamos a trabajar ahí? Una ruta didáctica en torno a la interculturalidad. Se van a encontrar abordajes desde la memoria histórica que tienen planteamientos de la identidad regional, de la identidad local. Vamos también a poder trabajar el semáforo de la atención. Esto para prevenir eventos de racismo, xenofobia, que van de la mano con los prejuicios y los estereotipos. Vamos a encontrarnos también materia en torno a educación indígena, por ejemplo, mediación pedagógica para estudiar el baile de los diablitos de la comunidad boruca, canciones malecus, propiamente también de la comunidad malecu en Guatuso. Vamos también a poder ubicar material en torno al aporte de la comunidad asiática acá en Costa Rica, reflexiones en torno a los movimientos migratorios. Vamos a poder encontrarnos un enfoque interesantísimo de Guanacaste, que si bien es cierto, se desapega un poco de esta tradición del folclore, la marimba y demás, descubrimos que las canciones de cuna son una manifestación latente e inmediata de Guanacaste, al igual que las canciones infantiles. Así que fíjense que nos encontramos hasta música y letras de la profesora y escritora María Legal de Noguera. Así que me siento sumamente complacida de presentarles este material porque la idea es que construyamos nación, construyamos identidad, construyamos Costa Rica. Y es importante también destacar que también tenemos material para la comunidad estudiantil porque estamos correlacionando pedagógica y curricularmente esta propuesta. Construir, aprender, hacer, conversar. Estos son grandes verbos que componen las intenciones de este material que para ustedes les entregamos el día de hoy con este kit pedagógico representando el DIFDE, el Departamento Académico de este, su colegio profesional. Le invitamos a explorar Ulula Kit y sus diferentes colecciones didácticas y aprovecharlas a plenitud. Feliz Navidad a todas las personas colegiadas. Nuestro deseo es que en esta temporada usted goce de alegría, gratitud y momentos especiales. Esperamos que el Señor reine en sus hogares y que sea un tiempo de paz y armonía junto a sus seres queridos. En esta Navidad enviamos nuestros mejores deseos a los profesionales de la educación en Costa Rica. Que la paz y la esperanza llenen sus corazones en esta época de celebración. Recordarles que la verdadera esencia de esta temporada es compartir con nuestros seres queridos y con las personas a nuestro alrededor tiempo, cariño, comprensión y bondad. Son los mejores regalos que podemos brindarles. Es Navidad. Hagamos una pausa para dar gracias por cada bendición recibida, por cada día vivido y por la sonrisa de nuestros seres queridos. Que nuestro agradecimiento sea motivo de inspiración para todas las personas a nuestro alrededor. Feliz Navidad a los maravillosos educadores de nuestro país. Que este tiempo esté colmado de sonrisas y momentos entrañables en sus corazones. Que la magia de la Navidad ilumine los corazones de todos nuestros colegiados y docentes en todo el país. Que podamos disfrutar en compañía de nuestros seres queridos y que pueda existir en nuestros corazones el amor, la humildad y la felicidad para compartir en familia. A todos los profesionales de la educación les queremos desear unas fiestas navideñas colmadas de muchas bendiciones al lado de sus familias. Gracias por la vocación y por la entrega en las aulas este 2023. Un abrazo enorme de parte de esta corporación Colipro. Que la luz del nacimiento de nuestro Señor Jesús ilumine cada hogar y llene de paz sus familias. Que la Navidad traiga consigo fuerzas renovadas y motivación para todos y cada uno de ustedes. Cerramos el año con las matemáticas. ¿Cuáles son los retos y por qué hablar de ellas? Escuchemos a los asesores nacionales de esta rama que nos visitaron aquí en Café Colipro. Hay muchas variables que a uno lo invitan a estudiar matemáticas, ¿verdad? Y como persona o como estudiante, uno que se proyecta para una carrera en la universidad, pues tiene muchas variables que le van a influir en esa decisión. A mí personalmente yo podría decir que la primera, la principal, es el agrado por la matemática que tenía
cuando estudiaba en el colegio, bueno, desde la escuela en realidad, porque desde que estaba en la escuela ya tenía esa, como esa, ese agrado por los números, por las matemáticas. Otra cosa que yo podría decir, bueno, de la influencia de mis profesores y de mis maestros fue fundamental. En la escuela tuve una maestra que fue mis 5 años en una escuela unidocente, que influyó verdaderamente en esa elección, porque ella siempre trabajaba tirando unos retos a nosotros para ver cómo solventábamos esos retos. Entonces, yo creo que una parte fundamental es eso de la influencia que tengan los docentes. Otra parte es en la secundaria, cuando yo ya ingresé a la secundaria, hubo 2 profesores que yo creo que marcaron mi trayectoria o mi inclinación hacia ser profesor de matemáticas. Bueno, ¿qué característica podríamos decir que tenían esos profesores? Uno, que siempre lo invitaban a uno a ir más allá de las cosas, le tiraban retos, y otro era la forma de ser de esas personas, cómo lo motivaban a uno para que trabajara. También yo podría decir que hubo una cuestión importante que me invitó a estudiar matemáticas, que era, bueno, la habilidad que tenía para ella en el colegio y la gana de transmitir o de llevar eso hacia mis amigos, hacia mis compañeros. Yo siempre en el colegio, desde que estaba en colegio, me pedían que les ayudara a mis amigos y a mis compañeros a estudiar matemáticas. Me iba muy bien porque ni siquiera se tenía que estudiar matemáticas, porque uno tenía que repasar la matemática para poder explicarle a las otras personas. Entonces, podríamos decir que también fue como un servicio a la comunidad que uno iba dando a los amigos del barrio. Nosotros vivíamos en un barrio muy pequeño, entonces todos nos conocíamos. Es un barrio rural. ¿Dónde es? Acosta, es la Ceiba de Acosta, es un lugar muy rural, es una escuela unidocente, luego pasamos a un colegio técnico, y entonces yo creo que eso me invitaba como a transmitir lo que yo sabía con mis amigos, entonces, con mis amigos y mis conocidos, ¿verdad? Entonces eso, ese aprecio también por enseñar la habilidad que se tenía en ese momento, eso es fundamental en la formación, en la decisión de formarme como profesor de matemática. Como mamá, yo creo que uno tiene que plantearse qué puedo yo, de todo esto, qué puedo yo manejar. Bueno, primero animar al chico, ¿verdad? Que sí puede, que sí se puede, que tal vez requiera tiempo, que tal vez requiere esfuerzo, pero que no en la vida. Si usted quiere tener logros en la vida, que no requiere esfuerzo. Tiene que tal vez algunas condiciones de estudio, tal vez necesite a un compañerito para poder estudiar, tal vez necesite, qué sé yo, que el profesor lo atienda en determinado momento, qué sé yo, ¿verdad? Tal vez yo como mamá, yo como profesor, yo como estudiante. ¿Cuál es mi compromiso como estudiante a la hora de asistir? ¿Para qué voy al colegio? Porque me mandan. Para sacar un 7, porque con un 7 paso, diversificada, 6.5. Pero entonces, con esa, o sea, para eso voy al colegio, para tener un cartón. ¿Verdad? Que son 5, 11 años de mi vida que estoy invirtiendo en qué, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es un replanteamiento de todos. No es solo el estudiante, ni solo la familia, ni solo el papá, ni la comunidad, ni el gobierno, ni el colegio, todos. Esas olimpiadas de Olcoma es también tanto primaria como secundaria, tienen su olimpiada matemática, en secundaria está Olcoma y en primaria está Olcomep. También tenemos otros proyectos de la asesoría en conjunto con otras asesorías, por ejemplo, la ruta de la lectura y la escritura y competencias matemáticas, que es otro, ARPA, que bien lo mencionaba Roxana, y varias otras iniciativas que tenemos. Todos nuestros recursos, todo lo que nosotros hacemos es para la motivación del estudiante, para que pueda sentirse parte de ese contexto educativo y que desde ahí salgan todas las propuestas para la resolución de problemas, que como lo dijo bien Roxana, es nuestro enfoque metodológico principal desde el programa de estudios, que los estudiantes aporten en esa resolución, que ellos sean los que construyan y que el docente sea una guía para encaminar todos esos esfuerzos o todas esas estrategias que realizan los estudiantes. El buscar renovarse, el buscar replantearse, ¿verdad? Cómo hacer una mejor mediación, cuáles son esos aprendizajes que ahora
me piden que antes no, que se deben de cambiar, ¿verdad? ¿Cómo puedo mediarlos? Básicamente creo que por ahí anda en lo que es mediación y una actualización permanente, ¿verdad? Que deberíamos de tener nosotros como profesionales en educación. Escuchamos ahora un mensaje de la profesora Alejandra Macuc, coordinadora y productora del programa Café Colipro, quien nos brindará un saludo de Navidad. Este programa mensual ha tenido la intención de construir conocimiento. De la mano con la realidad nacional, lo pedagógico, las identidades que resaltan el llamado de un país multiétnico y pluricultural, con experiencias curriculares desde el lenguaje histórico. El enseñar, el compartir con cada trabajo, con cada entrega, ha sido objetivo de estos programas de Café Colipro 2023. Gracias a cada uno de ustedes por habernos seguido con cariño, con interés, desde nuestros sitios oficiales, como lo es el Facebook y el YouTube del Colegio Profesional. Queremos darle las gracias a nuestra Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva, porque de la mano con ellos pudimos llegar desde el programa a distintos centros educativos, a espacios de memoria histórica, donde tuvimos protagonistas y participantes sociales que hicieron de este programa reflexiones curriculares y pedagógicas de lo que nosotros queremos enseñar. Me complace de cariño también habernos podido dar cuenta de que hay mamás que siguen el programa, madres de nuestros estudiantes de los centros educativos, a quienes también les damos las gracias, porque juntos y juntas hemos construido conocimiento. A este programa se le puso cariño de maestra, se le puso motivación de educadora y esfuerzo para que todos y todas, desde nuestras distintas especialidades, construyéramos y aportáramos para una realización colectiva del mismo. Gracias a la escritora Milagro Obando Matarrita, quien desde la historia de Guanacaste fortaleció el aporte del programa del mes de julio, al igual que el músico Douglas Lawson, quien hizo realidad que el jingle de este programa fuera a través de la marimba. Que soy guanacasteca, lo primerito es el café de rosquillas y panela. Ay, de chicheme me antojé. Café Colipro me acompaña porque soy educador. Bien lo decía el abuelo Nicanor, para enseñar hay que aprender. Por eso, pariente, Café Colipro es lo mejor. ¡Ay, ay, ay! Quiero agradecer a todos los centros educativos quienes nos abrieron la puerta y la confianza para poder trabajar con la comunidad estudiantil y de esa manera compartir sus experiencias. Gracias por esta confianza que pusieron en su colegio profesional y en este programa Café Colibro. Quiero agradecer inmensamente a todos los territorios indígenas de Costa Rica, quienes nos permitieron poder ampliar sobre la cosmogonía, sobre la cosmovisión y ese compromiso histórico que debemos tener
con los pueblos originarios. A todas las direcciones regionales de educación de Costa Rica, quienes nunca nos dijeron que no y siempre nos abrieron puertas, escenarios e historias para poder llegar con Café Colibro. Quiero darle las gracias también a La Colmena, a cada uno de ellos, a cada una de ellas, porque detrás de cámara, con cada uno de sus esfuerzos, hicieron posible este programa en el 2023, de la manera más afanosa, de la manera más humilde, donde todos y todas, hombro a hombro, fuimos construyendo y fuimos soñando este programa hasta llegar a esta su última entrega. Hicimos procesos de producción, hicimos procesos creativos, así que muchísimas gracias por eso. Desearles que estas fiestas navideñas y este próspero 2024 sea eso, de prosperidad, de proyectos grandes para cada uno de ustedes y que ahora en vacaciones podamos descansar y que podamos seguir siendo esas maestras, esos profesores que no dejamos de soñar, pero sobre todo educadores, maestros y maestras que tejemos sueños en el centro educativo, en el escenario de aula, y que inspiramos y que nos siguen y que nosotros creemos también en esos sueños para poder hacerlos realidad desde nuestras escuelas y desde nuestros colegios. De esta forma yo me despido, soy su servidora, la profesora Alejandra McCook, y quiero desearles una muy feliz Navidad y un próspero 2024 a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y quedo atentamente al servicio de cada uno de ustedes. We'll be right back.
Costa Rica es un hermoso país y como costarricenses debemos estar orgullosos de las bellezas con las que contamos. Una de ellas nos las trae la Junta Regional de Guanacaste Bajura y es el desove de tortugas en Playa Ostional, que tiene más de 50 años de darse en este lugar. Un lugar que las recibe con mucho respeto y cuidado. Vamos a ver el reportaje. La Junta Regional de Guanacaste Bajura tiene el gran honor de compartir con todo nuestro país, Costa Rica, una de las grandes bellezas que tenemos en la Junta Regional de Guanacaste Bajura, como lo es el Refugio de Vida Silvestre de Ostional, un lugar en donde desova la tortuga lora en mayor cantidad. De parte de la Junta Regional de Guanacaste Bajura, Carlos, Juan Carlos y Mara, Rebeca y su servidor Yoxán Briones Villarreal, al igual que nuestro fiscal don Everardo Briceño, tenemos el agrado, compañeros, de compartir con ustedes esto. Nuestra Junta Regional, en una reunión, pensamos que podíamos dar parte de lo que tenemos, de nuestras bellezas. Y es por esa razón que estamos haciendo este trabajo en equipo con nuestro colegio. Un colegio que se preocupa precisamente por darle a todas las instituciones y a todo el país parte de lo que es nuestra cultura, nuestras bellezas naturales, como lo es Ostional. Así que tuvimos nosotros la inquietud de compartir con todos esto que tenemos. Playa Ostional no es una playa cualquiera. Es el escenario donde, pese al paso del tiempo, las tortugas no han dejado de llegar. Se trata del desove. Lo que observaremos en este material pedagógico se llama desove solitario nocturno. Son tortugas que no llegan con la comunidad innumerable de la arribada. Son tortugas que llegan por su propia cuenta, en solitario, a desovar. Trabajamos por la noche. Al refugio se entra en un horario entre 7 y 9 p.m. estrictamente. Y se deben ver con una luz especial color rojo. No se pueden tomar fotografías con flash y no se deben encender las linternas del teléfono móvil de luz blanca. Estamos trabajando con la naturaleza, nadie sabe el día exacto, ¿verdad? La hora exacta cuando vamos a tener esta actividad. Sabemos que después de más de 500 tortugas es cuando tenemos una actividad muy buena y eso quiere decir que es un indicio de la actividad, ¿verdad? Que un día, dos, tres días después, hasta una semana, es cuando la actividad va a dar inicio. En septiembre de 2023 tuvimos 4 arribadas, es algo muy difícil de ver, ¿verdad? Normalmente tenemos una arribada una vez por mes, ¿verdad? Normalmente la actividad más grande de tortugas viene con la marea alta durante la noche, ¿verdad? La marea alta, Ostional principalmente, digamos, es una playa muy especial, ¿verdad? Difícil de ver alrededor de esta costa, ¿verdad? La cantidad de espacio que tiene desde la marea alta a la vegetación, ¿verdad? Es muy difícil de ver alrededor de estas playas. Normalmente la marea alta termina en la vegetación alrededor de toda la costa, en las playas que tenemos aquí, ¿verdad? Por eso la actividad de tortugas en Ostional comienza más que todo con la marea media a la marea alta, ¿verdad? Que facilita la distancia que caminan desde la marea al lugar de anidación donde van a anidar sus huevos ellas, ¿verdad? Y tenemos más que todo anidamiento toda la noche por la temperatura también, ¿verdad? Que es una temperatura un poco más adecuada y más baja para comportamiento de las tortugas. La mayoría son tortugas lora y salen del mar bajo el manto de la noche. Podemos ver cuando salen. Caminan hacia la arena donde hacen un hueco con sus aletas traseras. Este proceso se lleva su tiempo natural. Ellas aletean, la arena salta, se detienen y siguen aleteando para hacer el hueco. Cuando hay arribada, Ostional se llena de tortugas, quienes maravillosamente se adueñan de todo el lugar. Y es un evento que se puede ver a la luz del día. Resaltando también que estas desovan en pleno día. En ese sentido, volvemos a reiterar que lo que estamos viendo en este espacio se trata del desove solitario nocturno.
En el desove solitario nocturno, ellas salen del mar. Caminan hacia la arena. Hacen el hueco. Desoban. Tapan el hueco. Y regresan al mar. Normalmente el nido mide entre 42 y 45 centímetros de profundidad. Una tortuga puede durar entre 10 a 15 minutos excavando para su desove, compactando su nido. Esto también va a depender de la edad de la tortuga. Cuando se trata de una tortuga que ya está mayor, el tiempo se prolongará. Cuando se trata de una tortuga en edad joven, el evento es todavía un poco más rápido. Posterior al desove, la eclosión de los huevos puede tardar entre 50 y 80 días. En este tiempo depende muchísimo elementos y variables del escenario natural. La temperatura determina muchísimo el tiempo para que se desarrolle el embrión. Lo cierto del caso es que una vez que nacen, las bebés tortugas crecen solas, enfrentan depredadores, acechos. No conocen a su mamá, por ejemplo. El porcentaje que logra llegar a la vida adulta, salvándose del escenario depredador, es bajo. Se estima que de 1,000 tortugas, 2 llegan a ser adultas. La tortuga lora depende de la especie de tortuga. Aquí en Nacional, por ejemplo, tenemos 3 especies de tortugas. Tenemos la tortuga negra, que se le conoce como tortuga verde en el Caribe, ¿verdad? Tenemos la tortuga lora, que es la tortuga más pequeña que tenemos en Costa Rica, y tenemos la tortuga baula. La tortuga lora es la tortuga más común o popular que se dice, ¿verdad? Porque es la tortuga que más se escucha alrededor de aquí en Costa Rica, ¿verdad? Por eso Nacional es muy popular, porque tenemos una gran actividad de tortugas aquí, ¿verdad? Tenemos, y es la única tortuga que arriba todo el año, todas las noches, en todo el año, ¿verdad? En que son diferentes tortugas. Una tortuga lora puede arribar de 2 veces a 3 veces en un año. Pero una tortuga negra, una tortuga baula, arriba de 3 a 7 veces en una temporada. Que una temporada y una tortuga de esa especie son 6, 7 meses, ¿verdad? Una tortuga lora anida de 2 a 3 nidos en un año. Una tortuga, ¿verdad? Una tortuga. Entonces, cada noche tenemos diferentes tortugas, que digan. MINAE es lo que controla esta área de este refugio de vida silvestre aquí, controlado por el MINAE, ¿verdad? Tenemos una base de regulaciones que se creó al paso del tiempo, ¿verdad? Que es lo que exige el refugio de vida silvestre para proteger esta especie de tortuga aquí en Nacional, ¿verdad? Tenemos esa base de regulaciones, la tenemos durante todo el año, ¿verdad? Durante el día es cuando la playa está libre, ¿verdad? Para poder caminar. Durante la noche normalmente siempre está cerrada porque tenemos actividad de tortuga solitaria toda la noche, ¿verdad? La luz es muy importante, ¿verdad? Porque la luz blanca confunde o atrae, ¿verdad? Las tortugas, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que cuando una tortuga ve luz blanca, ¿verdad? Deja todo el proceso que está haciendo y lo que hace es como que se guía solamente a seguir la luz, ¿verdad? Entonces por eso la luz no está permitida. No es que no está permitida, sino que solamente hay un tipo de algunos proyectos aquí que son los que pueden utilizar luz blanca porque saben cómo manipular la luz. Por ejemplo, la asociación, que son los que tienen los guardas locales, ¿verdad? Que lo que están controlando la extracción ilegal de huevos. La policía pudo usar luz blanca, el MINAE, ellos saben cómo manipular la luz, ¿verdad? Después, todas las personas, lo que es turista, los guías locales, ellos tienen que usar luz roja, ¿verdad? La luz roja no crea tanta iluminación, sino solamente crea un pequeño punto
donde los guiamos para tener una buena visibilidad a la hora de caminar. Normalmente no es que no afecta, sino que usamos todo el tiempo por la parte de atrás sin enfocar lo que es la parte del frente, lo que son la parte de los ojos de la tortuga, ¿verdad? Normalmente tenemos como un cierto tiempo donde podemos observar por un poco tiempo la tortuga. Es cuando está anidando los huevos, está completamente concentrada en ese proceso de anidación. Tenemos regulaciones, digamos que lo que exige el refugio de vida silvestre, como un grupo, el grupo adecuado para ingresar a la playa está compuesto de 9 personas, 10 con el guía local, ¿verdad? No se puede fumar en la playa. Si quieres usar repelente, tienes que usarlo antes de ingresar a la playa. Durante la playa caminamos en un grupo, todos juntos, ¿verdad? Con el guía local. Caminamos a una cierta distancia de la tortuga. Normalmente las tortugas sienten por vibración y por el olfato, ¿verdad? Entonces, por eso caminamos a una cierta distancia con ella, ¿verdad? Lo que hacemos en la playa es, tratamos de disfrutar lo que están haciendo ellos, pero al mismo tiempo respetamos todo lo que están haciendo, ¿verdad? Donde vamos a ir más tarde es el lugar donde viven las tortugas, ¿verdad? Es un lugar de las tortugas. Nosotros disfrutamos lo que están haciendo respetando los derechos de ellas, ¿verdad? Lo que vemos en este momento es el asombroso desove. Luego de haber salido del mar, luego de caminar hacia la arena, luego de haber hecho su nido entre 42 y 45 centímetros, llega el momento de desovar. Son entre 80 y 110 huevos. Los huevos tienen el tamaño de una bola de ping-pong. La tortuga lora es la más rápida en el evento de la anidación.
Luego de haber desovado, la tortuga regresa al mar. La Asociación de Desarrollo se inició en 1987, ¿verdad? Tenemos como 36 años de manejar la Asociación de Desarrollo y el proyecto de los huevos de tortuga, de una manera racional, ¿verdad? Tenemos entre 11 y 14 derivadas por año, o sea, una cada mes y a veces una o dos cada mes, ¿verdad? Eso pasa. Y el proceso es lo que hemos venido manejando desde hace, como dije antes, 36 años, donde la Asociación de Desarrollo, por ley, vigilado científicamente, manejamos el proyecto de los huevos de tortuga de una manera racional, que consiste en extraer 36 horas solamente durante los 8 o 10 días de arribada en un sector indicado sobre la playa. De ahí manejamos la cantidad de huevos que el mercado nos pueda solicitar. No es lo que uno quiere, sino lo que el mercado pide. Bueno, como Asociación de Desarrollo tenemos aproximadamente 7 guías solamente. Tenemos 3 grupos de guías. Tenemos guías AGLO, que es una asociación. Tenemos guías independientes que no pertenecen a ninguna asociación, que trabajan para sus familias. Y tenemos los guías de la Asociación de Desarrollo. Son gente que se han estudiado, han hecho cursos con el INAH para poder obtener un título, para poder manejar el guiado de los extranjeros o nacionales que vengan a ver las tortugas. Más de eso, cuando ya los vienen los nacimientos, a los 45 días, entre 45 y 50 días son los nacimientos. Depende a la época de arribada, ¿verdad? Significa que tenemos un grupo de 60 mujeres que pertenecen a la Asociación de Desarrollo como tal, que son las que se encargan de ir a liberar las tortugas chiquitas. Cuando hay troncos, cuando hay vegetación, entonces algunas tienen problemas ahí, entonces ellas las agarran y las llevan donde no tengan peligro, pero no las pueden llevar hacia el mar, porque ellas necesitan primeramente endurecer los músculos desde el nido hacia el mar. Tortuguitas. Las chiquititas. Ajá. Luego necesitan recoger sustancias de la playa, el olor son sustancias, claro. Que esa ellas la agarran y la graban en la cabecita, en el cerebro la meten, la ahí la tienen y ellas se van. El porcentaje de nacimiento es un 0.8 de nacimiento según la playa, porque hay parte que no nace nada porque está muy contaminada, hay parte que tiene un 80, hay parte que tiene un 100, es solo un 0.8. Y la cantidad de tortugas que llegan a ser tortuga adulta es una mínima. Hemos demostrado no solo a Costa Rica, el mundo entero, que nosotros podemos vivir con la naturaleza, que podemos vivir con la tortuga, que la tortuga quiere accionar. Y esto es una parte muy importante que el país debe conocerla. Pero yo invito no solo al país, los ciudadanos de Costa Rica, no, los ciudadanos internacionales que vengan a Occidental y que vean el sistema que Occidental tiene para apoyar a la tortuga y que por favor nos apoyen, porque eso es parte del proyecto y es parte de proteger a la tortuga también. Estoy segura que todos hemos escuchado al burrito sabanero. Por mucho se sostuvo que era mexicana, mas no ha sido así. Escrita por el venezolano Hugo César en 1972, pero el primer vocalista fue Simón Díaz Márquez. Cuando fallece Simón Díaz, un grupo de niños llamado La Rondallita la cantan en la versión que conocemos, alegre, bailable y con voz de niño de 8 años, que en ese momento era llamado Ricardo Quincy. Hay versiones en inglés conocidas como My Little Donkey, mi pequeño burro, pero no hay como la versión original en español. Los Billboard la posiciona como una de las canciones top 100 de música navideña. Es un villancico muy venezolano, ya que el sabanero responde a un escenario muy conocido en Venezuela.
Y lo cierto del caso es que ya, hablando de Latinoamérica, para esta época creo que es uno de los villancicos más alegres, más esperados, más bailables y que genera alegría de la Navidad. Se escuchan en las posadas como una tradición y si escucharlas ya es un signo inconfundible de que la Navidad llegó. Veremos la interpretación del burrito sabanero en la cumbia de la cimarrona del profesor Alex Gutiérrez en La Cimarrona La Familia. Todas las personas necesitamos momentos de descanso y relajación. Y también nos gustan los espacios al aire libre, tanto para compartir como para hacer actividad física. Y para estos fines, Colipro invita a las personas colegiadas a visitar los distintos centros recreativos y culturales de los que dispone el Colegio Profesional, ubicados en Alajuela, Brasilito, Pérez Celedón, Punta Arenas, San Carlos, Cahuita, Cartago y Turrialba, donde podrá encontrar una gran variedad de opciones para su disfrute. Piscinas, áreas verdes, gimnasios al aire libre y áreas de esparcimiento, además de alquiler de cabinas en Brasilito, San Carlos, Cahuita y Pérez Celedón. Les invitamos a conocer más de los centros recreativos y culturales de Colipro visitando el sitio web www.colipro.com o puede llamar al teléfono 2437-8800, opción 1 del directorio. Nosotros nos despedimos acá. Es un gusto estar con ustedes en este programa de Café Colipro. Felices fiestas de fin y de principio de año. Soy Brian Campos y de mi parte desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y muchísimas bendiciones en este nuevo año. Yo soy Carla Arce. Estoy muy agradecida por este año 2023 a su lado en Café Colipro. Muchas gracias a los compañeros y a todo el equipo de trabajo, también a la Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva y por supuesto a todos ustedes los colegiados. Gracias a ustedes es que tenemos Café Colipro.
gracias por ver Café Colipro.